En la vía que de Medellín conduce a Jericó o viceversa, al borde de la carretera está Nube Extrema, una majestuosa pista para volar en parapente con toda la logística necesaria que permite materializar el sueño de muchos, poder volar y sentir plena libertad mientras en el aire se fluye entre vientos, paisajes y montañas del suroeste antioqueño. Allí, sus anfitriones entre pilotos, administración y personal de apoyo están dispuestos con amabilidad para atender a personas del mismo pueblo y a los turistas y viajeros nacionales y foráneos que se animan a conocer a Nube Extrema y, por supuesto, a volar, siguiendo todo el acompañamiento técnico y las normativas de seguridad que para ellos se deben tener y cumplir. Despejando dudas si turismo es complicado, fueron a conocer este hermoso sitio ubicado en la cordillera occidental. Y allí dialogamos con Juan Ríos, su administrador, que con una vasta trayectoria en el tema del parapentismo, nos ilustró sobre algunos aspectos de esta actividad. Volar siempre ha sido uno de los sueños del hombre, a través de la historia. Y hoy desde Nube Extrema, en el municipio de Jericó, suroeste antioqueño, vamos a ir con Juan Ríos, nuestro entrevistado, a realizar ese vuelo tan rico, tan lindo en parapente. Vamos a ir hasta allá, hasta lo que llaman Cauca Viejo, y vamos a aterrizar a un lado del río Cauca. Así que los invito a disfrutar esta travesía para que ustedes también se animen a volar con la gente de Nube Extrema. Juan Carlos Ríos Pulgarín, hijo de Miriam y de Ricardo, dos campesinos de Río Sucio Caldas, realmente grandes padres a los cuales tengo que agradecerles mucho. Y bueno, ahora he hecho un recorrido por muchos campos y ya llevo 17 años como instructor de parapente. Entonces, digamos que ahorita Juan Carlos Ríos es un instructor de parapente. Porque la mayoría de la gente le manifiestan a uno, esto es lo que yo he querido hacer, este es mi sueño. Cuando uno les cuenta, este es mi sueño, cuando vienen acá, y cuando uno se los puede materializar, pues maravilloso, ¿no? Entonces pienso que me defino como un materializador de sueños. Inicialmente me desempeñaba como instructor en San Félix, en Bello, Antioquia, y por una situación coyuntural, pues alguien conocí este lugar acá en Jericó y bueno, me enamoré de él y vine algunos momentos y en última instancia me quedé. Aquí estoy. Como dijo Samper alguna vez, aquí estoy, mientras pueda aquí me quedo. Bueno, realmente es un ultraliviano que nos permite, sin ninguna estructura metálica, obviamente que nos permite desplazarnos en el aire, pues que es un fluido, y realizar vuelos, inclusive de distancia, ganar altura, volar muy cerca a la montaña, regresar al mismo lugar, y en fin, nos permite desplazarnos y hacer kilómetros en distancia. Son muchas cosas, sobre todo el agradecimiento de las personas que vuelan, porque muchos aquí llegan con muchos temores, muchos miedos. Pienso que estamos llenos de miedos. Cuando uno le explica a la gente todo lo que una persona puede ganar al volar, es decir, la gente no es que no lo tenga, pero con seguridad que gana en confianza, en personalidad, en seguridad, en fin, en muchos aspectos, y sobre todo que cuando lo hacen el liberador. Entonces ver las reacciones de las personas y cuando te dan las gracias, pienso que eso es lo más maravilloso de volar, aparte de los paisajes tan hermosos. Mi oficio, pasión, sobre todo eso, pasión. La gente te pregunta y cuando uno le dice, no, realmente esto es muy sencillo. Cualquier persona realmente accede sin ningún problema, puede acceder a ser un buen piloto de parapente. Pero lo más importante es pasión. Si tiene pasión, creo que es suficiente. Bueno, yo me atrevería a decir que casi todo tipo de personas. Digamos que lo ideal, hay unos ideales, que sean niños mayores de 8 o 10 años, que lo disfruten. A veces vienen papás con niños más pequeños, pero lo ideal es de 8 o 10. He volado personas hasta de 85 años y con un peso de, digamos que de 15 a 100, 120 kilos inclusive. Alguna vez volé una persona de 130 kilos, sobre todo en lugares como estos, porque es muy fácil y muy seguro. De pronto en otros lugares no lo hacen, pero nosotros por la tranquilidad del lugar lo podemos hacer. Primero tenemos una pista, ya creo que la han mostrado en algunas imágenes, que está diseñada
de una manera muy, muy, muy especial y muy práctica, pues, para la actividad. Segundo, la topografía del terreno, los espacios que tenemos al frente, los vientos, la temperatura, el clima realmente es muy estable y entonces eso nos permite que normalmente aquí se hagan vuelos muy, muy seguros. Además, obviamente, de la experiencia que tenemos los pilotos de Nube Extrema y nuestros equipos. Obviamente, nosotros estamos avalados por la Federación, por FEDEAéreos, la Federación Colombiana de Deportes Aéreos. Tenemos equipos, todos los equipos ya están testeados. Algunos son de fabricación alemana, otros son franceses y otros son suizos. Y la experiencia, al de menos acá volando, creo que en este momento soy yo y tengo 17 años volando, por fortuna en diferentes partes, no solo de Colombia, sino del mundo. Yo pienso que lo primero y lo que más destacan es de pronto el buen trato que le damos a las personas, un trato muy personalizado, le explicamos nuestra actividad y la seguridad que le brindamos cuando le mostramos nuestros equipos, cuando le mostramos lo que tenemos, cómo también de alguna manera los convencemos para que vuelen, porque también les tenemos argumentos muy válidos y yo pienso que eso es lo primero. Lo segundo, el paisaje lo dice todo. Yo pienso que esto, con esto no hay pierde y los vuelos que podemos hacer. Y también es un lugar bonito donde la gente puede acampar, se puede tomar un refresco, puede tomar una cerveza. Es decir, no estamos en un lugar inhóspito, sino que la gente aquí realmente, los acompañantes que no van a volar, disfrutan mucho, mucho quedándose aquí solo con observar el paisaje y vernos volar, obviamente. Mira, aquí normalmente llegan muchos tipos de personas. Obviamente el que ya quiere volar, que tiene ese deseo, esas ganas, porque es lo más importante. Y hay otros que inicialmente vienen muy temerosos y dicen que no lo harían jamás. Pero después de vernos volar, de lo que les explicamos, de todo el proceso de organización que tenemos, entonces muchos se atreven a volar. Pero en resumidas cuentas, no necesitas sino ganas y pasión y atreverte, sobre todo atreverte, porque esto, después de que lo logres hacer, con seguridad que la gente, de hecho lo más importante a mi juicio de volar, es que te libera de muchos miedos, porque estamos llenos de miedos. Bueno, lo primero que yo le digo a la gente es que esto no simplemente sea un vuelo por volar, vamos a volar y ya, no, que esto sea una experiencia total, es decir, que sea una catarsis, que le permita también como crecimiento personal, porque de hecho es eso, ¿cierto? Porque la gente viene con miedos y cuando lo logra hacer, gana muchísimo, como le digo yo, a nivel personal, con seguridad, en decisión, en carácter, en fin, ponle todos los adjetivos que quieras. Y lo más importante, como dije antes, es que es liberador. Por la topografía del terreno, por la ubicación, por la altura que tenemos, podemos ofrecer, digamos que tres experiencias. Una, que es normalmente el que la gente más hace, que es el paseo, pues, o el vuelo, si se quiere, que hacemos a Puente Iglesias, porque nos vamos por toda la montaña, entonces combinamos la montaña y luego vamos por el valle y terminamos en un lugar mágico, sobre todo digo que mágico porque en pocas partes puedes hacer una aproximación y volar sobre el río Cauca y aterrizar al lado. Y obviamente ves el río Piedras, que algunos turistas les llaman el río de leche. Yo siempre le digo, te voy a mostrar el río de leche, porque es unas cascadas y se ve tal cual como si fuera leche, blanco, espumoso, por sus cascadas, y luego vemos el río Café con Leche, es el río Cauca, y un paisaje increíble, y en muchos de esos casos podemos ver monos aulladores, en las copas de los árboles, vemos águilas, vemos el gallinazo real, bueno, y otra especie de animales que en este momento se me escapan, pero cuando estamos de suerte, bueno, el hecho de hacer un vuelo ya es muy interesante, pero el plus es que podemos en muchas ocasiones ver animales y el paisaje, como les dije antes, es increíble. ¿Ese es uno, el otro? El otro ya es un vuelo que le decimos solo de valle, porque nos vamos del lugar del despegue, volamos por todo el valle, que pienso que ya Jaime se los ha mostrado, y volamos, inclusive podemos hacer un sobrevuelo sobre Cauca Viejo. Bueno, para los que no saben qué es Cauca Viejo, sí sería interesante, en este espacio no hay para contarles, pero es un lugar muy hermoso, bueno, es la réplica de un pueblo de la época de la colonia antioqueña, y aterrizamos a orilla del río, que eso lo hace también fantástico. Y tenemos un tercer vuelo un poco más corto, ya ese es un vuelo local que llamamos, volamos sobre la montaña, y
y aterrizamos o en el mismo lugar o en un lugar muy cerca que se llama El Castillo. Todos los vuelos incluyen el transporte de regreso, una póliza de asistencia médica y algo de hidratación, o si se quiere, pues una botella de agua. Realmente son muchísimas, pero bueno, sí hay una que la recuerdo con mucha particularidad, porque en una ocasión llegó una familia y dentro de la familia venía el abuelo. Cuando el abuelo vio que estábamos volando, les dijo a todos: hijos, mijo, eso es lo que yo he querido hacer toda la vida. Y sus hijos, algunos dos o tres, lo recuerdo como si fuera hoy, le dijeron: papá, usted es que está loco, ¿cómo se va a ocurrir? En un señor, no sé, tal vez de unos 78, 80 años, quizás un poco más, un poco menos, y no lo dejaron volar. Y se fueron, lo recuerdo, se fueron. A los 15 días regresaron a nuestro lugar, me buscaron, y con la sobrina, que según ellos el señor más quería, y era para que lanzara las cenizas del señor. Entonces es muy triste que a veces las personas se apropian. El miedo era de los hijos, no del señor, pero cuando ya el señor se murió, en su, me imagino, en su reflexión, que dijeron: no, qué falla, no habíamos dejado volar a mi padre, y se murió en esos 15 días, y vinieron a que le lanzáramos las cenizas. Fue realmente algo conmovedor y muy bonito también. Eso depende, pues, del lugar, todo de contexto. Pero digamos que a grandes rasgos, primero que no esté lloviendo, obviamente, que no hayan tormentas, que no hayan unos vientos muy fuertes. Cuando hablo fuertes, ojalá que no pasen de 20 a 25 kilómetros por hora. Yo pienso que en resumidas cuentas eso, o al menos en este lugar o en todos los que yo conozco, sí, que el viento no pase de 25 kilómetros por hora, que tengas un lugar de despegue y un buen lugar para aterrizaje. Eso te hace un vuelo muy seguro. Por el lugar que tenemos, es muy, muy hermoso. Segundo, por el profesionalismo nuestro. Modestia aparte, pienso que hemos hecho un buen trabajo, estamos muy bien capacitados. Y en el grupo de los que hablamos acá, pienso que hay esa parte humana también, que le da la confianza a la gente, que le contamos qué es lo que nosotros hacemos, y que realmente los que volamos acá tenemos pasión. Entonces, si bien es nuestro trabajo y vivimos de esto, y obviamente cobramos por esto, también hay ese otro valor agregado, que es el que la gente nos agradece muchísimo, porque aparte de que los animamos, les contamos, les damos seguridad, y normalmente cuando la gente, que a veces viene con mucho temor, y logra volar, es lo más gratificante, porque se van muy, muy contentos de ese lugar. Eso casi que se lo puedo garantizar a todo el que viene y vuela con nosotros acá en Nube Extrema. ¡Soldano! ¿Eso sabes por qué pasó? ¿Vale? Por supuesto, con las instrucciones y acompañamiento de Juan y su equipo de trabajo, realizamos uno de los vuelos de los tres que él nos habló. Se hace, se goza y se aterriza con toda seguridad. Y luego, en carros dispuestos para el regreso, le vuelven a llevar hasta el sitio de partida. Si desea volar en parapente, o por lo menos disfrutar del lugar, vaya, conozca, goce y extienda su vuelo desde Nube Extrema en Jericó, Antioquia, Colombia. ¡Viva la vida! ¡Gracias, Dios! ¡Sí, que viva! ¡Viva la libertad! Despejando dudas.